En sintonía con la pulsión. Un espacio con Noemí Lázaro para el crecimiento personal y el bienestar. En sintonía con la pulsión. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos, a todas, a este primer programa de la tercera temporada de En sintonía con la pulsión. Así que hoy vamos a tratar un tema súper interesante. El título del programa de hoy se llama El espíritu de Jacomi y para ello vamos a tener aquí a David Medina. Bienvenido, David. Gracias, bienvenida. Bueno, te voy a presentar brevemente, si te parece. David Medina, eres experto en desarrollo personal y autodescubrimiento a través de Jacomi, que es una técnica de la que vamos a hablar precisamente hoy. Trabajas con la conexión cuerpo-mente y también con el yoga. Eres director del Centro Aurín de Desarrollo Personal desde 2011 en Pamplona. Eres profesor certificado de Jacomi por la Jacomi Education Network y también eres profesor de yoga por la Escuela Sadhana y educador postural por la Escuela Adara de Reordenación de la Postura. Así que muy buenos días y muy bienvenido, David. Gracias, muchas gracias por invitarme. Sí, un placer. Y bueno, la primera pregunta, sobre todo cuando alguien escucha una palabra como Jacomi, la pregunta necesaria es ¿qué es Jacomi? Sí, bueno, lo primero es decir que no es un nombre japonés. Como, ¿ah, no? No es. Vienen de los indios Hopi americanos. Y bueno, el significado de la palabra Jacomi es cómo te relacionas tú con todos estos reinos. Sí, más o menos algo así como quién eres. Ese sería el origen, ¿no?, de la palabra Jacomi. Y luego, en lo que nosotros entendemos como Jacomi, el camino de Jacomi, incluso el método Jacomi, tiene varias definiciones. Y para mí la primera sería algo así como es un autodescubrimiento asistido. Sí, es como que nos asistimos, nos ayudamos los unos a los otros y las unas a las otras a autodescubrirnos. Sí, está pensado, está centrado en reducir el sufrimiento innecesario. Sí, ver cómo organizamos nuestra experiencia en base a hábitos y a creencias que tengamos ahí, que a veces funcionan, muchas veces funcionan de manera inconsciente, y ver cómo organizamos esa experiencia, autodescubrirla para encontrar nuevas vías más agradables, más saludables de vivirnos en el mundo. Vale, o sea que el método Jacomi parte de esta idea de quién eres y a partir de descubrir quién eres e ir autodescubriéndote, ¿no? Así es. Poco a poco. ¿Y en qué forma tiene esto? Cuando alguien lo oye, ¿qué es un tipo de terapia, un tipo de cursos, un tipo de... ¿cómo es la cosa? Sí, en realidad, bueno, todo parte de estar en un estado de atención plena y de mindfulness. Empezamos por ahí, ¿no? Empezamos por estar en un estado de mindfulness o de atención plena en el que, por un lado, bajamos el ritmo habitual de funcionamiento. ¿Para qué? Para obtener más información de cualquier cosa que hagamos. Sí, y bueno, esto lo hacemos en formatos de sesiones individuales en los que estamos uno a uno con la persona o en grupos. Y poco a poco pues se va convirtiendo también en simples reuniones en las que estamos en esa atención plena y nos ayudamos, nos asistimos en ese autodescubrimiento. También puede ser un mindfulness relacional, porque siempre lo hacemos en relación. ¿Sí? Más allá de lo que yo llamo mindfulness yo, mí, me, conmigo, ¿sí? Pues es pasar a ponerlo eso en acción y en relación. Y bueno, en ese estado de atención plena, lo que hacemos es pequeños experimentos para obtener información de cómo organizamos nuestra experiencia. Vale, experimentos. Eso suena interesante. ¿Qué es eso de experimentar? Pues hacemos cositas que a veces, claro, a priori cuando pueden parecer absurdas, entre comillas, pero luego obtienes muchísima información por ese estado de atención plena. Un experimento puede ser que yo me acerque hacia ti o que yo me aleje de ti. O un experimento puede ser decirte, aquí eres bienvenida.
Sí, que eso pues muchas veces lo decimos en cualquier momento, ¿no? Ah, bienvenido, tal, pero en el ritmo habitual, eso no, las reacciones o la cantidad de reacciones y de información que se despliega cuando hacemos esas cosas nos pasan desapercibidas. Pero al bajar el ritmo, al pausar, al estar en ese estado de atención plena, de repente yo te digo, aquí eres bienvenida, y entonces puedes ser más capaz de ver qué pasa. Como de registrar, ¿no? ¿Qué está registrar, pasando? Sí, de ser consciente de qué reacciones. Ah, pues mira, ah, pues me relaja. Ah, pues me sienta muy bien. Ah, pues me entra como una calidez aquí en la zona del pecho. O no, o se me cierra, o me pongo nerviosa, o en realidad no me lo creo. ¿Sí? Y todo eso, de normal, se nos pasa desapercibido. Pero al frenar el ritmo, entonces podemos ver mucho más de lo que vemos normalmente. De ahí la idea esta de que es un autodescubrimiento, pero sí que asistido, ¿no? ¿Y en qué consiste Exacto. esa asistencia? Exacto, porque lo hacemos juntos. Sí, porque por lo que sea, si tú y yo ahora estamos haciendo Jacomi, pues llegamos a este acuerdo en el que yo puedo estar como ayudándote o asistiéndote en ese autodescubrimiento. Después podríamos acordar que fuera al revés. ¿Sí? Pero, o puede ser mutuo. Sí, vamos a prestar atención a qué pasa ahora teniendo aquí esta conversación, ¿no? Vale. Y entonces es ir explorando, básicamente es una exploración interna de qué está pasando en ese mundo interno mientras están pasando muchas cosas en el mundo externo. Exacto. Pero claro, igual reducimos lo que viene del mundo externo. ¿Para qué? Para darnos cuenta de esas muchas cosas que ocurren en el mundo interno. Sí, por eso igual ahora pararíamos y si yo te digo, aquí eres bienvenida, tú podrías ver qué reacciones tienes, ¿no? O si yo me acerco, si yo me voy acercando, y dependiendo de la distancia cambiarían tus reacciones, ¿sí? O si yo me voy alejando, o si yo coloco una mano en el hombro. ¿Sí? Vale, has hablado de mindfulness relacional, tiene que ver con esto, ¿no? Claro. Que es como todo el trabajo de mindfulness, pero cómo me relaciono con los otros y qué está sucediendo. ¿Tendría que ver con eso? Exacto, sí, porque claro, gran parte de las creencias que se han forjado en nuestras etapas tempranas y que luego nos condicionan cómo organizamos nuestra experiencia, cómo interpretamos el mundo, qué decisiones tomamos, han surgido de las relaciones. Han surgido de las conclusiones que hemos sacado de nuestras experiencias relacionales, casi todas, por no decir todas. Vale, y entonces una pregunta así muy banal, vale, ¿y esto para qué? Ajá. Claro, la idea es que cuando eres consciente puedes empezar a elegir y ahí puedes empezar a tener libertad. Porque es mientras haya este tipo de creencias que nos llevan a tener un tipo de emociones, de tener ciertos hábitos, de tomar decisiones que muchas veces se nos repiten. Eso que cualquiera que nos esté escuchando lo sabe. En la vida se nos repiten las cosas, se nos repiten las decisiones que tomamos, se nos repite el tipo de gente a la que nos acercamos, se nos repite cómo nos hacen... Es como el día de la marmota, ¿no? Claro. Cómo nos sentimos con esa gente a la que nos acercamos. Al final se repite. ¿Por qué? Porque mucho de lo que nos impulsa a tomar ciertas decisiones, mucho de lo que nos hace interpretar el mundo de esa manera repetida, tiene de fondo esas creencias que son como una especie de filtro, de gafas de un cierto color en la que vemos el mundo y a partir de ahí organizamos nuestra experiencia. Vale. Entonces, una vez que somos conscientes de eso, surge la posibilidad de cambiarlo. Y al surgir esa posibilidad de cambiarlo, empezamos a ser más libres. Y entonces ahí llega lo que se habla, ¿no? Del sufrimiento, de evitar el sufrimiento innecesario. Reducirlo. Sí, porque una cosa es la vida duele. Sí, hay ciertas cosas de la vida que duelen, pero gran parte de nuestro sufrimiento es innecesario, es autogenerado por las reacciones a las cosas que nos pasan y esas reacciones están condicionadas por esas creencias y por esas experiencias tempranas que nos hace que se nos repitan una y otra vez ciertas cosas. Y Jacomi, entonces, es como todo un compendio de técnicas, de experimentos que nos ayudan a ir autodescubriéndonos. Exacto, y tiene ciertos principios, sí, que hacen que este enfoque así relacional y compartido sea muy bonito, ¿no? Porque uno sería la no violencia,
sí, como el respeto profundo al estado de la otra persona, sí, el no forzar nada, el no ir contra las defensas o contra las barreras. Luego también, bueno, esto igual no es uno de los principios originales, pero se hace fundamentado en un estado de presencia amorosa, sí, que implica que no estamos juzgando a la persona, que eso, que no queremos cambiarle y que le valoramos, sí, que le apreciamos. Es un estado apreciativo de la persona que tenemos enfrente. Es, de hecho, es prioritario. Nosotros estaríamos como prioridad más enfocados en qué me inspira, qué me encanta, qué cualidades, sí, me gustan de la persona a la que tengo enfrente. Ese sería nuestro principal foco de atención. Como terapeutas, ¿no? Sí, como terapeutas o como simple acompañante, ¿no? O sea, vale. Porque incluso hasta la idea de terapeuta se ha ido retirando poco a poco. Yo soy simplemente un acompañante, vale. Que me siento de igual a igual, pero bueno, soy un acompañante habilidoso. Y con cierto bagaje, ¿no? Sí, un acompañante con ciertas habilidades. Bueno, no solo pasaba por ahí, ¿no? Es exacto, sí, sí. Vale, entonces, no violencia, presencia amorosa. ¿Qué otros principios? Mindfulness. Uh-huh. Esto vamos a explicarlo un poco, porque como que es una palabra que ahora mismo está muy en boga y a lo mejor está bien como centrar cuando hablamos de mindfulness de qué estamos hablando. Sí, estamos hablando de la capacidad de darnos cuenta de lo que está ocurriendo mientras está ocurriendo. Sí, la capacidad de prestar atención al momento presente y observar lo que ocurre con unas ciertas cualidades, ¿no? Como es la aceptación de lo que está ocurriendo, no juzgar el momento presente, es decir, no pretender que sea diferente de cómo es. Sí, con una curiosidad. ¿Qué está pasando aquí? Eso es muy importante en Jacomi, ¿no? Tener una curiosidad tanto por lo que me está pasando a mí como una curiosidad sana de qué estará pasando por ahí, ¿no? En la otra persona. Y sin expectativas. También no estamos esperando que nada cambie, no estamos esperando conseguir nada. Es muy importante estar libres de una especie de agenda de objetivos en la que queremos conseguir que la otra persona cambie o sea de alguna manera que ahora creemos que no es, o como empujar el proceso hacia donde yo creo que tendría que ir. O sea, que no tiene nada que ver con cualquier enfoque cognitivo-conductual, ¿no? No, en ese sentido, no. Bueno, sería otro enfoque, ¿no? Sí, eso es. Un sí. Enfoque con una dimensión muy espiritual también, ¿no? Sí, de hecho, en los siguientes principios ya van más hacia ahí, ¿no? Que uno es el principio de organicidad, que bueno, también tiene que ver con las teorías de sistemas, ¿no? O sea, que es como que el sistema se autoorganiza, sí, y eso en el sentido de lo que ocurre cuando estamos haciendo Jacomi es que confiamos en que lo que sea que está ocurriendo es lo mejor que puede pasar para que las personas que están ahí se autoorganicen y vayan hacia una evolución positiva, por decirlo de alguna manera. Vale. ¿Qué más principios tenemos entonces, además de organicidad? Sí, luego está el de unidad cuerpo-mente, que eso ya está más que aceptado, ¿no? Bueno, y lo cual es estupendo. Es maravilloso, exacto. Y luego estaría el principio de unidad, que es que todo es uno, ¿no? Algo así. O sea, que todos estamos unidos con todo. Ahí sí que daría un poco la dimensión espiritual de fondo, ¿no? Qué bueno. Sí. Bueno, David, nos has traído algunas canciones. Sí. Vamos hacia la primera. ¿Te apetece contarnos un poquito o primero la escuchamos y luego la comentamos? Vamos a escucharla. Venga, es muy bonita. Pues vamos adelante. No voy a decir el nombre porque es una canción bastante conocida, así que dejamos la sorpresa. Superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño,
y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Bueno, Mercedes Sosa con Todo Cambia. ¿Qué tiene que ver esto con Jacomi? Bueno, yo la he elegido porque estamos constantemente contemplando la transformación en la gente que se acerca a los grupos y a las sesiones y a la formación. Es maravilloso contemplar eso y ver eso, ¿no? Y reconocer eso, que en la vida todo cambia. Y es muy bonita la paradoja, ¿no? Porque, como te he dicho, nuestro enfoque es que no queremos cambiar nada en la persona. Pero sin embargo cambian cosas. Sin embargo, ¿no? Cambia, ¿no? O sea, al final nosotros queremos crear las condiciones más favorables para que la persona evolucione y reduzca su sufrimiento innecesario. Exacto, todo cambia y es maravilloso de contemplar. Es muy bonito. Qué bueno. Bueno, además de las canciones, nos has traído algunos testimonios también, como para tener otras voces que nos acompañen hoy. Quizá te apetece hablar de este primer testimonio. Sí, el primer testimonio es de Carlos Ramírez, que es mi amigo, maestro, compañero. Hemos empezado juntos esta aventura, estuvimos en la formación de Jacomi. Es alguien que tiene una especie de combinación de fuerza y sensibilidad que es muy inspiradora. Y nada, vamos a escucharle lo que dice. Es psicólogo clínico y experto en psicoterapias.
Y eso, bueno, puedes poner el testimonio. Sí. La aportación fundamental del Jacomi, del método Jacomi, a la psicoterapia y a la práctica clínica psicológica en general, tiene que ver con ofrecer métodos, técnicas y un abordaje muy sutil y respetuoso a la vez en todo lo relativo a lo corporal. Poder utilizar la información corporal como una fuente de información, una forma de acceder a material inconsciente, creencias, guiones o independientemente del modelo psicoterapéutico con que cada persona trabaje, ¿vale? Jacomi permite abordar lo corporal y ofrece una vía de recibir información en psicoterapia y atender a todos los aspectos corporales. En este sentido también muchas personas que trabajan en tratamiento del trauma, muchos psicoterapeutas del trauma, utilizan el método Jacomi, un poco en la línea esta que se plantea relacionado con los trabajos de Bessel van der Kolk, de Pat Hodgkin, Peter Levine, en estas líneas, ¿no?, de trabajo del tratamiento del trauma. Jacomi fundamentalmente ofrece mucho trabajo de presencia del terapeuta, eso es una cosa fundamental. No acercar, la persona que se acerque a Jacomi no encontrará gran trabajo teórico ni grandes largos PowerPoints, sino que durante los años de la formación se hace mucho trabajo en la presencia del terapeuta, dónde quiero estar yo como terapeuta, en eso que llamamos como esa presencia amorosa, facilitadora de la regulación emocional, también muy en la línea de la teoría polivagal y el trabajo a través de la vía ventral vagal que promueve y explica bien Stephen Porges. Es un abordaje de muy fácil inclusión en cualquier modelo psicoterapéutico, el Jacomi, y de una forma muy respetuosa y muy en la línea de las tradiciones orientales, el taoísmo, el budismo, y nada, es un método que para mí como psicólogo ha supuesto una revolución y un cambio de paradigma en muchos aspectos, y nada, yo os invito a que lo podáis conocer. Un saludo y gracias. Bueno, un aspecto que del que habla Carlos es muy importante es lo corporal, ¿no? Él lo menciona varias veces. Sí, a mí fue lo que me hizo acercarme a Jacomi, ¿no? Estaba trabajando con reordenación de la postura y con el yoga, y luego, bueno, aparecí en la consulta de Aitor Barrenechea, que estuvo por aquí hace unos días. Con un programa súper bonito acerca de la muerte consciente. Sí, y ahí, pues eso, pude ver cómo el cuerpo guarda todas esas memorias, toda esa información, y cómo de una forma suave, a la vez profunda, podíamos acceder ahí, ¿no? A través del cuerpo, que cómo me estoy yo viviendo en el mundo, cómo me presento ante el mundo, qué espero de los demás, ¿no? Y luego vemos también, prestamos mucha atención a microgestos que nosotros llamamos indicadores, gestos que se repiten, que muchas veces contienen información de material nuclear de la persona. Y en ese sentido es una vía muy directa para obtener información, y luego también una vía muy directa de cambio. Porque a veces con un pequeño cambio en el cuerpo, todo el resto se reorganiza y genera grandes cambios en la psique, yo diría. Qué bueno. Otro aspecto del que habla él es de la presencia del terapeuta, ¿no? De esto ya habíamos hablado, pero es interesante también el enfoque. Sí, porque esa presencia, por un lado, te permite al terapeuta o a la terapeuta regularte, estar bien, bien regulada ahí, y luego favorece, a través de lo que él decía, ¿no?, como de la teoría polivagal, que la persona se regule también, se pueda regular y pueda acceder, sobre todo sentirse segura y poder acceder a lugares quizás de vulnerabilidad o lugares donde no es fácil entrar, y ese es un acompañamiento ahí en ese sentido. Es muy importante esa presencia, y luego por otro lado un estado de espaciosidad. ¿Sí? Esto es, damos espacio a lo que sea que surja, damos espacio a la persona que se exprese, a que encuentre. Y también, claro, a que encuentre ella las soluciones, entre comillas. Sí, nosotros no somos igual dadores de soluciones o dadores de consejos, sino que propiciamos que la persona los encuentre por ella misma, sus propios recursos, ¿no?
También hablaba Carlos, mencionaba el tema del tratamiento del trauma. ¿También es una buena técnica o un buen enfoque para este trabajo? Hay psicólogos que lo usan en ese sentido y con mucho éxito. Y soy muy en la línea de eso que decía de Berser van der Kolk. Y Pat Ogden, que en su psicoterapia sensoriomotriz, la base de esa psicoterapia es Hakomi. Luego, a partir de ahí ya se ha construido todo un modelo de tratamiento para el trauma. Qué bueno. Tenemos un segundo testimonio. No sé si nos quieres comentar algo o lo escuchamos directamente. Vamos a escucharlo. Venga. Hakomi para mí ha sido un punto y aparte, tal y como yo he entendido la terapia y en cómo estar con el cliente de una forma más humana. No tan protocolaria, ni científica, ni nada de esto, o sea, nada de lo que vengo estudiando durante todos estos años, sino simplemente estar ahí con una persona y poder sostener eso, ¿no? Esa fuerza, ese empoderamiento tanto personal que se transmite al cliente, esto para mí es de mucho valor, ¿no? Y también cómo poder ver no solo la lesión, sino la capacidad que tiene el cliente de deshacer esa lesión a través de un acompañamiento tensional del cuerpo, desbloqueando emociones, desbloqueando creencias, hábitos, pensamientos, ¿no? Que hacen que la lesión se quede crónica o se perpetúe. Y esa mirada de Hakomi también aquí ha tenido mucha fuerza y ha dado a mi consulta una profundidad de sanación bastante importante, ¿no? Hakomi también, por otra parte, me ha situado como pasar de un terapeuta donde yo sé lo que pasa, yo sé qué lesión hay, yo sé, a pasar a un punto de yo no sé exactamente qué es lo que te ha pasado ni qué te está pasando en tu vida, ¿no? Y en esa actitud de exploración, de curiosidad, de querer al otro, ¿no? En su totalidad. Y eso hace que la relación sea muy sana y la persona percibe este no juicio, ¿no? Ese estar amoroso, esa presencia amorosa. Se transmite en todas las consultas, ¿no? Ya no necesariamente en una consulta Hakomi, sino en una consulta de osteopatía o de cualquier otra terapia. Simplemente con la presencia hay un cambio interno de actitud y de querer ver en el otro. Y ese trabajo interno y de transformación que se lleva haciendo durante la formación de Hakomi, ¿no? Tiene un peso muy importante en las consultas y que es tremendamente transformadora y sanadora para el cliente, ¿no? Bueno, me encanta de este testimonio que muchos de los principios del Hakomi, de los que hemos hablado al principio, ella lo resume con más humana, no protocolario, no científico. Me gusta sí. Como esta traducción, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Miriam Solé es osteópata y terapeuta energética y la verdad es una de esas personas que en cuanto apareció por la formación de Hakomi es como que resuena totalmente con la forma, ¿no? Es como al verlo dice, ah, esto sí, así sí, o esto es para mí, ¿no? Qué bueno. Sí, ella habla como de esta de enfocarse también como en esta capacidad de deshacer, de desbloquear de la persona, ¿no? Como muy orientado hacia los recursos, quizá. Sí, confiar en que la persona tiene esa capacidad, reside en la persona, no en mí o terapeuta, ¿no? Sí, también habla, ¿no? De como el enfoque de soltar el terapeuta experto para estar en ese espacio del no sé, ¿no? Ese espacio de no saber, exacto, porque si crees que sabes o si tienes una idea de lo que crees que la otra persona y te atas a esa idea, quizás estás siendo ser violento ahí. Eso es. Sí, y llevar como conducir. Nosotros intentamos seguir las claves que nos va dando la persona en lugar de dirigirle hacia algo. La persona y también mucho el cuerpo, ¿no? Claro, claro, claro. El cuerpo está... Nosotros estamos haciendo un rastreo constante de lo que está ocurriendo en el cuerpo. Sí, de hecho es una de nuestras
sé de lo que decía yo del acompañante habilidoso. Una de las habilidades es ese rastreo constante, sí, de lo que está pasando en la otra persona en el cuerpo. Y luego también muchas veces lo nombramos, ¿no? A través de como enunciados de contacto. Qué bueno. Nos has traído otra canción. ¿Esta que te apetece introducirla un poquito o lanzamos? Sí, esto va a ser un poco un experimento porque voy a estar yo con mi voz más o menos traduciéndola ahí de fondo. Se llama Utopia, de Alanis Morissette. Utopía. Y bueno, a ver qué tal queda. Es un experimento esto. Sí, de todos modos en el programa ponemos la letra para que quien quiera la pueda leer, pero está muy bonito que le puedas acompañar. Vale, gracias. Alanis. Alanis y David. Gracias por la traducción. El experimento. ¿Y qué tiene que ver esto con Jacomi? Bueno, hay algunas cosas que igual no suscribiría, como lo de lo que dice, perdón, ahora nos opondremos a los obstáculos. En realidad nosotros no nos oponemos a los obstáculos, los acogemos. Pero el resto, todo lo que habla de una reunión en seguridad, en la que sabremos, en la que tendremos espacio a cualquier emoción, en la que nos lanzaremos a una red de seguridad, tiene todo que ver con Jacomi. Nosotros lo que primero intentamos generar es esa sensación de sentir, de que las personas se sientan seguras, sí, de que se dé espacio a cualquier cosa que la persona esté sintiendo. Y ese es el sentido de compartir, ¿no? Dicen, nos sentaremos en una habitación y compartiremos todo esto. Cuando lo escucho, veo esos grupos que creamos o la formación. Es maravilloso, ¿no? O sea, crear esos espacios donde se da espacio, ¿no? A cómo se sienten las personas, a poder ser vulnerables al mismo tiempo que seguras. Eso es, qué bueno. Has hablado de estos espacios que se crean en Jacomi, ¿no? Entonces, si alguien nos está escuchando y dice, ay, yo querría de esto, ¿no? Saber en qué formatos está Jacomi, si quiero poderme adentrar en este universo. Sí, bueno, aquí en Pamplona yo tengo una consulta en la que, bueno, hago sesiones individuales y luego tenemos grupos. Hay un grupo los lunes de 7 a 9, que es durante el curso más o menos de octubre a junio. Y luego hay talleres, hago talleres de un día o de una mañana. Y luego está la formación en Bilbao, que ahí cada 3-4 meses nos reunimos durante 5 días. Para, bueno, no solo para formarse, sino hay gente que va allí por su desarrollo personal y también va gente para formarse como terapeuta, digamos, sí, como profesional de Jacomi, y vienen, y hay gente de muchos tipos y de muchos países. Vienen, es una formación internacional, viene gente de, traemos profesoras de Suiza, de Inglaterra, de Canadá. Bueno, y dentro de poquito hay un congreso, ¿no? Internacional. Sí, dentro de 2 semanas. Tenemos, sí, está, además tenemos un grupo de casi ya 100 personas para reunirnos allí. Y bueno, claro, allí lo que nos reunimos se reúne la comunidad internacional de Jacomi, ¿sí? Esto tiene que ver con el trabajo de Ron Kurtz, sí, que fue el creador del método Jacomi, y él cuando, antes de fallecer, designó a 6 personas para continuar con su legado, con su trabajo, y luego eso se ha ido creando una comunidad internacional que es la Jacomi Education Network, y nos reunimos allí bueno, primero tenemos una reunión de esta comunidad y luego tenemos unos días de puertas abiertas para cualquiera que se quiera acercar allí del 20 al 23 de septiembre, ya, es dentro de un par de semanas. Qué bueno. También si alguien quiere un poco adentrarse en todo esto de Jacomi, hay un libro muy interesante, Mindfulness en el cuerpo, el espíritu de Jacomi, la psicoterapia como práctica espiritual. Es un libro de Donna Martin, para mí muy, muy sencillito, pero muy inspirador, ¿no? Donde se hablan de muchos de estos términos que has mencionado. Bueno, digamos que sería como una buena continuación para alguien que quiera saber un poquito más.
Sí, además es que es sencillito y está muy bonito. Sí, más o menos los fundamentos del método y desde luego los principios y nuestra forma de trabajo está muy bien descrita ahí en el libro. Qué bueno. Has hablado de vulnerabilidad en varios momentos del programa y hay una última canción, ¿no? Que nos habías traído. Y sí, tiene qué maravilla que... de canción, por favor. Sí, yo la conocía ya, es una de mis canciones favoritas, de hecho, así que cuando la propusiste me alegra un montón. Sí, sí, los que estéis ahí no os vayáis sin escucharla. Eso es. ¿Te apetece que la escuchemos y luego hablamos un poquito? Sí, muy bien, sí. Adelante. Desnudémonos, retomemos el principio donde brota la vida como semilla sin cáscara. Desnudémonos para salvarnos del tiempo y que sea la vida un manantial sin máscaras. Desnudémonos para hacernos libres, para sentirnos libres, para reventar los muros. Desnudémonos y seamos libres. Empecemos libres por arrancarnos los miedos. Desnudémonos porque somos iguales, porque somos diferentes, porque somos iguales. Desnudémonos para vernos iguales, ya que somos diferentes, por eso somos iguales. Desnudémonos para mirarnos a los ojos, sea nuestro cuerpo sol, alimento de las libertades. Desnudémonos para mostrar los complejos, baño de humildad al sol, y reventemos los cánones. Y ruido. Desnudémonos con mimo sin censura. Deshagámonos de vergüenzas y miedo. Desnudémonos con mimos y cuidado. Desprendámonos de pudores aprendidos. Desnudémonos pero sin sexualizarnos, para naturalizarnos. Desnudémonos para entendernos, para querernos, para sanarnos, para sincerarnos. Desnudémonos y seamos sin caparazón espejos. Desnudémonos para creernos, para comprendernos, para aprendernos, para conectarnos. Desnudémonos y seamos agua, y seamos aire, y seamos tierra, y seamos fuego. Desnudémonos y seamos libres, empecemos libres por arrancarnos los miedos. Bueno, me encanta. Casi da apuro, ¿no? Hablar después de, sí, de esto. Algo que añadir. Sí, bueno,
la relación más íntima sería el desnudo emocional, ¿no? Mm. Mucho más que el desnudo sexual o lo que sea, o la relación sexual. Ahí es muy bonito invitar a eso, ¿no? A desnudarnos emocionalmente. Sí, habla, he ido apuntando, ¿no? Porque me gusta cuando oigo las canciones, como ir cogiendo las perlas y en realidad como que mucho del título del programa es el espíritu de Jacomi, ¿no? Y como que esta canción también recoge mucho de ese espíritu. Habla de la libertad, de arrancarnos los miedos, de ser sin caparazón, espejos, todo esto tiene que ver, ¿no? Cuidarnos, de protegernos, de ayudarnos, de sanarnos. Con el mimo, ¿no? Con el mimo, exactamente, con mimo, cariño. Dice, con mimos y cuidados, con que tiene mucho cuidados, que ver con esta visión muy protectiva, ¿no? De Jacomi. Ahora cuando lo dice se me pone la piel de gallina, ves que es así. Eso es. Crear espacios con mimos y cuidados para protegernos, para cuidarnos, para desnudarnos. Habla de caparazones, habla de máscaras, habla de vergüenzas, ¿no? Como de muchas capas que poco a poco van saliendo, pero tal como lo entiendo yo en Jacomi, de una manera muy orgánica, ¿no? Como una flor que se va, que le van cayendo los pétalos, pero va cayendo poco a poco, ¿no? Qué bueno. Bueno, estamos ya llegando al final. No sé si quizá te apetecería como una parte muy personal, ¿no? De si estuvieras con alguien y le tuvieras que decir por qué le recomendarías explorar esto, este universo de mimo, de cuidado de Jacomi. Sí, puede parecer que a priori puede dar un poco de vértigo entrar ahí, ¿no? Entrar en estados de vulnerabilidad con otras personas. Yo lo que diría es que la recompensa merece la pena. Y yo lo he visto en mí y en las personas que se van acercando, que al final luego tenemos relaciones humanas mucho más satisfactorias, nos relacionamos mejor con el mundo, con el trabajo, con nosotros mismos, con las personas de nuestro alrededor. Y bueno, que al final que la vida va a ser más rica en matices y en profundidad, ser más profunda. Ah, sí, que merece la pena desnudarse, ¿no? En ese sentido. Sí, totalmente. Qué bueno. Totalmente. Bueno, David Medina, muchísimas gracias. Gracias a ti por invitarme, un placer. Un placer ir abriendo. La idea de este programa tiene mucho que ver con abrir ventanitas a universos muy interesantes. Y que de aquí pues la gente pueda ir a este libro precioso, el Mindfulness en el Cuerpo, el Espíritu de Jacomi, del que ya hemos hablado, también a través de tu web, de la web de Jacomi Internacional, que puedan pues seguir explorando para encontrar vías de desnudarse, ¿no? Y bueno, muchas gracias, David. Muchísimas gracias a ti. También muchísimas gracias a todas y a todos por volvernos a escuchar una temporada más en sintonía con La Pulsión. Por supuesto, a Fernando Rodríguez, que lo tenemos, a ver esa manita que se vea. La mano que mece la cuna, no, la mano que le da a los mandos técnicos y que nos ayuda a que esto se pueda dar cada mes y que es un placer ya por tercer año. Y bueno, seguimos en contacto, seguimos pulsando y seguimos viendo qué nos regala la vida. Así que hasta muchas pronto. Gracias. Un saludo. Has escuchado En Sintonía con la Pulsión, un espacio con Noemí Lázaro para el crecimiento personal y el bienestar. Te esperamos en el próximo programa. En sintonía con la pulsión.